Aloha, ¿cómo están? Hola, Jubelki de Instagram, ¿cómo andan? Estoy esperando al invitado que estaba con un colectivo que no es conocido para él en la zona. Que así que, mientras tanto, os aprovecho, así no lo corto después a él. Acuérdense, la semana que viene voy a estar en Capilla del Monte con Gabriela Gaiman de Mente Positiva. Que así que los que conozcan, hola. Para que los que quieran conocer las zonas de alrededor de Córdoba transmitan esta información. Vamos a estar en Casa Esmeralda, que está a 10 cuadras de la terminal de micros, Latinoamérica 967. Vamos a estar hospedadas ahí. Nuri nos da la posibilidad de estar. Yo no conozco el lugar, pero me transmitió las fotos. Hermoso. Y inclusive me dijo que hoy había llegado a Capilla y estaba todo florecido, que así que debe ser espectacular. Vamos a pasar el martes 13, a partir del martes 13 a las 14 horas, un taller de respiración. Y hola, María del Carmen. Se nos dio de hacer una pijamada para las personas que no pueden volver a Córdoba, porque de Córdoba a Capilla son 2 horas y media más o menos, y algunos en los micros terminan antes, terminan 6 de la tarde, 7 más o menos. Entonces decidimos hacer una pijamada. Nos vamos a divertir, vamos a compartir, vamos a vivir experiencias, vamos a hacer una meditación que todavía, como dije anteriormente, no sabemos bien el horario, si va a ser a las 9, a las 10 o a la medianoche. Eso va a tener mucho que ver con los hermanos mayores. Ya estamos autorizadas, yo estoy autorizada a hacer la meditación. Va a ser muy fuerte porque vamos a bajar la luz del espíritu. Además, justo el 9 del 9 se abra también un vórtice, se abre, si bien todos los días hay pequeños portales, ese día hay un pequeño vórtice va abierto, que así que vamos a bajar más todavía toda la información y vamos a sanar, a compartir, a despertar conciencia. Compartimos alimentos, se traen a un abrigo, una colchoneta. Y sobre todo nos vamos a conocer. Entonces, lo más lindo de todo es que transmitan a todos los que se puedan acercar. Recuerden que de Córdoba salen, hola José Luis, salen micros de línea y micros comunes, los cuales algunos son más económicos, otros un poquito más caros. El taller y todo lo que vamos a hacer es un intercambio voluntario, como Gaby dijo ayer en el vivo, a la gorra. Y vuelvo a repetir, lo más importante es compartir todas las experiencias y todas las cosas que se van a vivir, que van a ser maravillosas. Voy a mandarle fotitos a Gaby para que las ponga en la pantalla si ustedes ven a dónde estamos, sobre la casa, sobre el cerro, fotito de Gabriela y míos y de Nuri, de Eleonora, va a estar Eleonora Bertonasco, que nos va a tocar con cuencos y con instrumentos creados por ella, porque ella también es una chamana, hace terapias, hace un montón de cosas, Eleonora, perdón. Y ella nos va a asistir también en esto. Vamos a tener el mantra de la despertares. Que así que va a estar muy, muy energético. Gracias, José Luis. Seguramente vamos a transmitir, que así que ustedes también lo van a poder vivir. No sé si la meditación, pero lo demás seguro que lo van a poder disfrutar como con nosotros. Además, recuerden que los que saben cómo hacer se pueden etéreamente llegar hasta el lugar, ¿sí? Acá viene Buenas. el muralista, El Diego. muralista. Pase, pasa. ¿Cómo andan, Nora? Bien, vos, te Bien. estoy contando lo que vamos a hacer la semana que viene. Ah, buenísimo. Aproveché, de paso, así no te corto a vos. Dale. Bueno, y recuerden, después cuando vuelvo,
el día 21 va a estar el médico doctora Sansa, que es de España, que nos va a transmitir sobre nutragenómica, genodinámica, el 4. Vamos a epigenética, ADN, es un médico muy reconocido, tuvo muchos títulos y habla todo sobre la sanación de nuestro cuerpo sin tantas medicinas. Y después de hablar con el doctor, esto es de 14 a 15, de 15 a 16 vamos a hacer con Siri, con Julie. Vamos a ver si viene Gabriela, el programa y la meditación acá. Recuerden que abrimos otro portal el 21, día de 21 o 22, depende del día que se abre la primavera. Pero nosotros lo vamos a hacer el 21, ya pedido por los hermanos mayores, nuevamente el portal de Despertares. Que así que una semana hermosa. Bueno, acá lo tenemos a Diego que llegó. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, disfrutando el calorcito. Sí, se vino así de golpe, pero viste que después dicen que va toda la semana va a estar frío. Pero bueno, siempre le pasa eso un poco, ¿no? Y más cuando cambia de invierno a primavera. Viene el frío, viene el calor, viene el frío. El 21 siempre llueve. No sé desde Colombia. Bueno, ahora me saco a mi cara, que ya me la conocen, y lo paso a Diego para que lo vean. Vamos a adelantar esto. ¿Ahí se ve bien, Diego? Sí, se ve bien. Así transmite él en vivo y en directo. En vivo y en directo. Bueno, yo les voy a contar cómo llegó Diego acá. Una cosa muy loca. Justo había ido a buscar a mis nietos y él estaba pintando un portón. Entonces le pregunto si se dedicaba a esto de... A este asunto. De los asuntos de pintar. Dije, uy, qué bueno, porque... Justo en la esquina estaba mi casa. Dije, para pintarle esa parte blanca que queda ahí, que aparte es blanco y siempre están los grafiteros, ¿no? Uh-huh. Siempre alguna cosita te hacen. Y dije, bueno, hacerle una... Entonces le pregunté. Y ahí nomás dije, ¿por qué no venís a la radio? Y a él le pareció... Muy bueno. Muy bueno. Maravilloso. Porque no es que se transmita mucho, digamos, esta técnica, ¿no? Porque uno ve los murales. Uh-huh. Y a veces, por ahí a veces lo firman, pero no siempre están firmados como para saber quién es la persona. No, es verdad. Que hace son eso, pocos, ¿no? Son pocos los que ponen la firma, que está bueno también, pero hay grupos muralistas muy importantes. Sí, y hay una tendencia muy fuerte ya hace varios años de pintar en varios barrios, en varios varias localidades también. Ah. Además, de hecho, yo vengo de San Martín, que ahí en San Martín hubo una movida de murales tremenda. Claro, aparte ahí hay muchas fábricas, muchos mucha lugares. Mucha fábrica, donde... mucho tema social para pintar. Mm. Conocidos y conocidas que han estado trabajando mucho con la municipalidad o también emprendimientos particulares para armar murales que hablen de distintas problemáticas. Sí. Y gatillo fácil y todas esas cosas. Ah. Y la pregunta que surge es. ¿Cómo comenzaste con todo esto? ¿Cómo se te dio? Porque hay que estudiar pintura, ¿no? Hay que estudiar, hay que hacer un mural así sin estar, ¿cómo se le dice? ¿Al aire? ¿A la mano? ¿Cómo se le llama? Bueno, en realidad sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay como un plan previo para el mural. Ajá. A mí me interesa no tanto plan previo. Y como que planto el dibujo rápidamente. No estoy buscando mucho el realismo. Si buscas el realismo, quizás los métodos son otros. Hoy por hoy se puede usar un proyector o se usan cuadrículas o a la distancia también, ¿no? Como se hacía mucho antes, quizás con algo bien largo como para poder ir viendo. Ah, de cómo hacer. Claro, si hace. Estás muy cerca te come la imagen y terminas haciendo unas cosas rarísimas. Entonces, alejándote puedes ir teniendo más idea de las proporciones. Claro, por eso pienso que debe ser bastante, porque no es lo mismo una parecita que un semejante, ¿no? Como no. Ese portón que estabas pintando. Claro. Y encima, con las rayitas así del portón, ¿no? Con ese... Y las canaletas. No liso, eso, las canaletas, no liso. Es decir, que hay que tener una perspectiva muy amplia. No me contestaste cómo empezaste. Bueno, en realidad yo... A ver, cómo empecé dibujando cuando era muy chico. Sí. Obviamente eso te va llevando. Siempre pensé que yo iba a pintar. No sé por qué tenía la fantasía de que iba a pintar cuando sea grande. Siempre dibujé hasta los 20.
Cuando me pongo a pintar, que voy a Bellas Artes, ahí conozco una gente que me lleva a quien fuera mi primer maestro de pintura, Bernardo Quijó. Con él estuve mucho tiempo en un taller. Después también hice un taller con Héctor Meana, que fue mi segundo maestro. Con ellos hice muchos años de taller. Esa fue mi formación. Y el hecho de llegar a pintar un mural, bueno, tiene que ver con que te dan ganas de pintar en todos los formatos. Entonces, estando en taller, estando en mi hogar, siempre fue el pequeño formato. Lo más grande que había llegado fueron 2 metros por 2 metros, ensamblando cartones. Sí. Y sobre eso pintar. Y después, bueno, sí, dale, dame una pared. Si no es una pared, voy a tener que inventar algo, no sé. Claro, sí. Pues vos, por ejemplo, de todo lo que estudiaste, lo que más te enseñaron, ¿cuál fue lo que más te gustó? Porque está, ¿cómo se llama eso que se hace con bonilla, se le dice? Carbonilla. Carbonilla. Sí, a mí siempre me gustó, me gusta más el óleo para pintar y sobre tela. Re clásico, pincel, óleo, tela. Tela preparada. Incluso hasta tengo mis manías hoy por hoy. No me gusta que la tela rebote. O sea, vos tenés por lo general un marco donde engrampás la tela y ahí pintás. Entonces la tela sí va a estar muy tensa, pero siempre hace como un pequeño rebote. Bueno, yo no. Yo engrampo la tela a una madera y sobre eso me gusta pintar. Ajá. Me gusta que el pincel choque contra la tela. Quede ahí, claro. Ah, mirá vos la técnica. Nosotros tenemos acá un señor que se llama, buscalo por Instagram, Hidalgo. Que él hizo unas obras así en óleo, pero él, así como viene, así que es como lo que vos decís, no le rebota, sino que él lo pinta. Va y pintando, hace unas cosas, va sacando. En el momento estuvo estuvo en la rural. ¿Cómo se llama, dijiste? Hidalgo. Él estuvo en la rural justamente hace 2 semanas exponiendo las obras, que estaban muchos expositores. Y la última obra que hizo fue como un ojo, ¿no? Aparte, así. No sé, creo que tenía 2 metros por 2 metros. Ah, enorme. En el medio un cuadrado con pegadas todas las monedas chinas, japonesas. ¿Viste las que son con los hexagramas? Sí, sí, sí. Las de Lichín. Claro. Del centro hasta la punta, todo hizo todas los hexagramas escritos. Mirá. Y después le plasmó la pintura. Espectacular. Entonces, tiene un efecto. Al verlo, a mí me pareció un ojo, a otros le parece un universo, ¿no? Bueno, en realidad ahí hay que ver, seguramente es la forma en la que. Perdón, voy a silenciar. No, vas a hacerlo. Exacto. ¿Querés que pongamos esto como acostado más ahí para que nos veamos los dos? No. Porque bueno. Si alguien te hace preguntas, vos podés verlo. Ah, yo no veo nada ahí. Ah, ¿Patrocci? Ahí va. si lo pones, tengo la. ¿Qué dice? Si lo pones, tengo. No a sé ver, qué dice. Vamos a ver. Si pones luego, veré. Ah, bien. Ah, os dejo que tengáis un gran día. Me voy al fútbol a ver el Atlético de Madrid. Ah, bueno. Bien. Gracias, Oli. ¿Cómo estás? Estaba escribiendo desde España. Bien. Tenemos varios. España, Colombia, Venezuela. Hay un par de seguidores. Sí, Ecuador. Bueno. Hay unos cuantos. Que bueno, cada uno sabrá, ¿no? El tema de sus técnicas. Lo interés de la técnica de. Bueno, ese muchacho hace esto cuando dijiste del óleo. He visto muchos también que agarran los baldes y tiran así a la. Sí. ¿Eso qué sería? ¿Cómo? Porque viste, yo mirá, pintura y todas esas cosas cero, ¿no? La cosa. ¿Qué le pasa a cada uno cuando hace lo que hace? Claro. Hay que hablarlo con cada uno. Yo puedo suponer a partir de lo que las ganas y las fantasías que a mí me dan. Yo he tenido muchas veces la fantasía de agarrar un tacho de pintura y tirarlo, ¿entendés? Sí. En mi fantasía yo tiro el tacho de pintura y aparece el bosque. ¿Entendés? No aparece. Es como la velocidad. Pero me parece que a veces también hay formas de empezar a hacer la obra. Yo muchas veces lo que me gusta es. Hay un momento que a veces se separa no sé si se separa, pero aparece como muy en sí mismo, que es el momento del goce de estar poniendo un color sobre la tela, ¿entendés? Así, no sé, agarrar algo y tirarlo. Sí. Es mucho goce eso a veces, es como, no sé, agarrar un celecho con la mano, ¿entendés? La crema así, meterte el mousse de chocolate. Y después, cuando estás con todo eso, en ese placer, te empieza a empezar a surgir
a mí por lo menos me empieza a surgir como una gana de unas ganas de decir algo, de mostrar algo. Bueno, muy bueno. El contenido. Exacto. Digamos. Pues fíjate que hay terapias para eso. Se utiliza la terapia justamente con la pintura, sí. Porque justamente lo que vos estás diciendo es expandir el sentimiento en ese papel o en la pared o donde sea. ¿Cuál es el motivo? Que vos expresás y sacás todo lo que tenés internamente y ves plasmado eso que vos estás sacando. Entonces, cuando lo ves, la energía que está dentro tuyo se evapora y es como eso, un gozo, un placer, un decir, uy, mirá, es un transitar, hay un desarrollo. Claro. Es decir, a través de la pintura, en el caso tuyo y en los casos que hacen terapia con pinturas, sobre todo para los chicos que meten los dedos, porque estás pasando todo tu cuerpo y toda tu energía en ese transitar de pintura, de exposición, claro. Tus colores, porque nosotros somos vibraciones. Las vibraciones tienen energía, las energías tienen colores y los colores tienen ondas. Claro. Entonces, cuando vos lo que vos decís, cuando vos pasás todo eso, todo tu cuerpo está pasando ese. Sí, sí, bueno, de hecho, la manera es la manera en la que uno se mueve al pintar o al dibujar o tocar un instrumento, lo que fuere, claro. Tiene mucho que ver con lo que está transmitiendo. No es una persona que está dibujando sentada, no es lo mismo una persona que está dibujando parada, está transmitiendo una cosa distinta. A mí con el dibujo me tira por lo general más estar sentado. Pero es increíble cómo me muevo estando sentado. O sea, increíble, quiero decir, no es increíble tampoco. No, es que no es, se es. Puede creer. Pero no es algo que yo voy a hacer quieto, es algo que yo me como que bailo. Claro. Bailo mientras dibujo o pinto o contemplo a veces. Y lo, claro. Que, lo que pasa mucho que es como que está el momento del goce y después hay lo que yo me dedico, que es la. El arte, digo, hay a partir de lo que es dibujar o pintar, después hay otras actividades que tienen que ver o con el arte o con el diseño armar, no sé, la arquitectura, tiene mucho dibujo, sí, también. Sí, acá dice Romina, expandir el amor en colores. Sí, bueno, y seguramente que se expande en colores. Y sí, el porque arte iris habla mucho del amor también. Claro, además lo que hablábamos antes. Lo que vos tenés adentro, sigo sin leer ahí, claro, es lo que estás transmitiendo. Sí, nos dice un gusto, te saludan, un gusto. Sí, porque me quedé pensando cuando te vi y al momento que te invité, porque son cosas que no se hablan mucho. No sé si hay algún programa que hable sobre arte, si no es dentro de la, sí, dentro de esa, tal vez lo del hay arte, ¿no? Nosotros vamos a hacer otro más que no está mal, claro, porque no es ni más ni menos, ¿no? Exacto. Es decir, además los chicos, hay muchos chicos que quizás no se dan cuenta que pueden estudiar y realizar esta tarea, claro. ¿No? Es que a ver, mira, me parece que también está bueno entender qué es lo que uno está queriendo hacer cuando dibuja o cuando pinta, porque claro. A ver, ¿por qué digo esto? Porque se suele tomar al arte como algo que no sé, es muy complicado. Yo complicado, lo veo glorioso. Sí, bueno, no. Sí. Aburrido a veces. Aburrido muchas veces. Para mí a veces contemplar es una obra de arte quizás, sí, es muy aburrido. Yo tengo que reconocer, no sé si es ignorancia o qué, pero yo veo una estatua y no, y hay cosas viste, que me, no me yo, hay cosas con las que uno no conecta, que ¿no? Y se pone loco viendo una estatua. Y a mí hay estatuas, pero ojo, tampoco cualquier estatua. Hay estatuas, claro. Ojo, no porque la estatua sea más o menos, sino porque a mí con la estatua me va a pasar algo que claro. Es más o menos. Sí. No hay que entender que aquello que uno está contemplando es en sí mismo mejor o peor o más magnífico, bueno. O menos magnífico. Sí. Hay algo que está siendo expresado ahí con lo que yo, y la manera en la que está siendo expresada, con la que yo me voy a interrelacionar más. Sí, de una manera más fluida que con otras. ¿Por qué? Y bueno, porque somos todos distintos y todas distintas, todos distintes. Sí. Y bueno, y entonces en eso ocurre la pluralidad. Y la pluralidad no tiene que ver con una clasificación de mejor o peor, según mi criterio, ¿no? Sí, no, no. Después sacamos las espadas, peleamos con almohadas, no sé, nos tiramos. Sí, cada uno tiene, es decir, dentro del arte yo sé que hay que hacer esa rayita. No bueno, pero acá está la historia también, ¿no? Que
La pregunta que se dice que no, nunca fue contestada, que para mí fue contestada hace un montón, sí. Pero ¿qué es el arte? El arte es... el lenguaje del arte insinúa. Ajá. Entonces, si vos vas a estar queriendo hacer algo que no insinúa, vas a estar haciendo otra cosa, ni más ni menos. Uh-huh. Es otra cosa, diseño gráfico, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la publicidad o todo lo que tiene que ver con la decoración. Sí. Que son... Que en definitiva es arte. ¿No? No. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo definimos? El arte tiene un contenido que su significado no sentencia un conocimiento, sino que lo deviene. Está constantemente deviniendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no, el arte no habla de lo finito, sino que habla de lo infinito. Ah, mira. Pero es algo que no es que, el arte, que habla. No, hace eso. Nada más, una puerta se abre y se cierra, digo. Bueno, el claro. arte hace eso. Mirá vos, qué concepto, ¿no? Que uno no lo tiene. Y porque se le quiere dar esa trascendencia a lo artístico que no la tiene. Claro. Si vos sobrevalorás algo, finalmente lo estás desvalorizando, ¿no? Acá Romina se nota que conoce de arte, dice, literalidad mata arte. Literalidad mata el arte, exactamente. Entonces... El arte es la persona que plasma su inteligencia o su interior sobre algo. No es que la plasma, sino que precisamente no... Es una forma de expresar. Y, bueno, pero por ejemplo, si el que pinta a alguien, sí. ¿no? Que está haciendo el dibujo de fulano, uh-huh. ¿eso es un arte? Y es un arte si lo haces de esta forma artística. O sea, claro. hay formas de hacer retratos, ¿no? Sí. Vos podés hacer un retrato que sea completamente descriptivo y literal de lo que es una persona. Uh-huh. A ver, convengamos que ningún lenguaje, por más ganas que tengas, va a terminar siendo sentencioso porque siempre hay alguien que le va a poder dar una vuelta. Pero hay una intención. La ciencia sentencia, digamos. Ajá. El arte deviene. La ciencia finalmente siempre deviene porque lo que se estudió... Claro. Pero bueno, y el arte de alguna manera, el arte nunca sentencia. Ah, perfecto. El arte nunca sentencia. Mira vos cómo uno saca cosas sin saber, ¿no? Es decir, yo, digamos, respeto a todos los que hacen pinturas, estatuas, qué sé yo, pero nunca resoné uh-huh. con eso. No sé cuál es el motivo, ¿no? Ajá. Si es porque yo no soy... Es decir... Tal vez no encontraste ese lenguaje artístico que a vos claro, te interese o que a pienso... vos te haga vibrar. Tenía un amigo sí. que me decía, no, pero yo no entiendo. Vamos bueno, ves, por ejemplo, Dalí. Sí. Hay determinados cuadros, ¿no? Determinados cuadros que me gustan. Uh-huh. ¿No? Esa locura que tenía. En no todos los cuadros, sino en algunos. O que yo no sé quién lo hizo, que nunca lo pude recuperar. Yo tenía un espejo uh-huh. que eran dos pescaditos. Sí. Entonces vos mirabas las dos imágenes eso. Y eran patos, ¿no? Se me rompió, nunca más pude conseguir ni siquiera el cuadro, el modelo, sí. ¿no? Tendría que buscarlo. Escher, es probable que sea Escher. Ah, bueno. Ojo, de Escher salen ese tipo de sí, cosas. Que vos ves dos el cosas. El ensamble, el juego de espacialidad. Sí, viste que está eso de la copa, que son dos copas y en realidad se ven claro. dos caras, ¿no? Sí, la, bueno, esos son más hechos psicológicos, ¿no? Para bueno, pero sin embargo tienen un significado. Sí. ¿No? Y además los colores que llevan eso. El significado se completa con la experiencia que uno tiene frente a eso, digamos. Claro. Depende qué es lo que vos ves cuando lo ves, bueno, a ver qué significa o qué no. Claro. Que bueno, si intentás también sentenciarlo, digamos, probablemente cometas un error. Si entendés que lo que vos estás viendo sencillamente te da una pauta de para dónde ir, quizás estés más en lo cierto. Una vez sola entré a Bellas Artes, uh-huh. cuando era chica. De esos cuadros grandotes. Y todos muy serios, todo medio como que me... triste, dije, porque todos cuadros, todos así serios, son todo lo que hacían sí. antiguamente eran todos serios. Todos ¿no? retratos muy serios. Claro, muy como muy densos. No sé, aparte ahí está saludando Carlos Jaramillo de Ecuador, o de Carlos Jaramillo. Sí, gracias. Está también Unión. Se reunieron un montón. Gracias, mirá, qué bueno. Que están para transmitir el arte. De Daniel de Javiera. Vas a tener que subir Javi. Más cosas en tu Instagram. Sí.
Entonces dije, es decir, en ese momento pensé, ¿por qué el arte tiene que ser tan oscuro, tan triste? Y no es que tenga que serlo, pero hay veces que vas a expresar cosas muy tristes y oscuras también, ¿no? Es decir, eso tiene relación con la persona que hace las pinturas. Y tiene relación con lo que está queriendo expresar esa persona. Digo, cualquier artista, cualquier persona, digamos, habla de cosas oscuras y de cosas muy luminosas. Uh-huh. El tema es en qué momento lo agarras hablando o qué de lo que él habla o ella habla o esa persona habla te va a transmitir. Y decime, en el arte, ¿se juzga el arte? Y se juzga el arte, yo no lo juzgo. Pero hay gente que juzga, ¿viste? Sí, eso. Hay jueces. Es decir, ¿quién les da el poder para juzgar eso? Ellos mismos. Ellas mismas. Ellas mismas. Sí, porque en realidad... Porque yo no se los doy. Porque hay muchas... siempre vamos al punto de la Capilla Sixtina. Bueno, mira, justo hoy venía pensando en Miguel Ángel. ¿Cómo hacía Miguel Ángel para hacer esas cosas? Una vez vi una película biográfica sobre él. Y bueno, lo que manda en la película, que yo entiendo que era así también, ¿no? O evidentemente era así, esa técnica existe. Sí. Se agarraban grandes hojas, muy finitas, se hacía el dibujo y se agujereaba. Muy poquito. Entonces se pasaba como un polvo, ese polvo quedaba en la pared y después con eso se pintaba. Claro, no existían los proyectores, mi 500. Claro. Pero sí, bueno, en esa época. Esa era una manera de llevar la pintura ahí. Claro. Sí, porque en realidad nadie sabe. Nadie escribió, no sé. Hay técnicas que... A ver, siempre hay como una estrategia a seguir, ¿no? Sí. Y esas técnicas son usadas, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo hacemos para pintar esto? Claro. Entonces, se han desarrollado y eso se supone que es lo que te tienen que enseñar en una escuela, además de enseñarte lo más interesante, que es cómo uno entiende qué es lo que está queriendo pintar. ¿Y eso te lo explican? En algunos lugares sí, en algunos no. A mí, donde yo más encontré eso fue en los talleres. Claro. En mis maestros. Uh-huh. Claro, después. Porque ellos lo ven desde otro lugar. No, ¿no? Porque hay maestros que son lo mismo que esos lugares en los que no lo encontré, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema es que hay gente que entiende que enseñar es instruir. Bueno, tengo grandes desacuerdos con esas personas. Y hay gente que entiende que la instrucción es un aspecto de el enseñar y que otro aspecto es mostrarte, otro aspecto es señalarte, otro aspecto es que vos te conozcas a vos mismo, eso dentro que estás haciendo, qué es lo que yo estoy queriendo hacer, qué es lo que a mí me interesa, por qué yo pinto rojo y él pinta verde. Claro. ¿Entendés? Sí, bueno, eso es... ir conociéndote, por qué ahora ya no pinto más rojo y estoy pintando, bueno, el devenir, todo eso. Y decir, vos cuando, por ejemplo, bueno, el mural que estabas haciendo en el portón era ya algo específico, un señor que está trabajando, ¿no? Porque si yo ya lleva un color. Bueno, vos lo ponés el color. Y si vos querés que yo pinte, entonces, bueno, déjame pintar. Claro, entonces, eso, pues te pregunto. Pues, a ver, yo en ese mural en particular estoy respetando bastante ciertas tonalidades. Claro. Ciertos colores, pero después sí, yo la tonalidad me interesa generar siempre una luz que tenga que ver con lo que se expande. Ajá. Con ese espacio que hay entre los objetos, que no es espacio sino que es la misma energía que está en los objetos o los seres. Sí. A partir de eso yo es que le termino de dar fuerza o sentido al contenido que pongo cuando pinto o dibujo cualquier cosa. ¿Y con qué colores más te gusta trabajar? Bueno, a ver, hoy por hoy mi paleta está como en un momento de mucho cambio, pero convengamos que suelo usar mucho el verde, mucho el rosa. Hay momentos en los que uso mucho el amarillo, pero sí, verde, amarillo, rosa, naranja. De golpe, lo que me está pasando es que tengo la necesidad de ver un poco más la forma de lo que estás pintando. De lo que insinúo. Ah. Después voy a volver a insinuarlo, pero estoy necesitando ver bien la forma. Sí. De hecho, estoy teniendo que hacer mucho realismo. Y porque me salió un trabajo para hacer una historieta, entonces esa historieta tiene que ser realista. Bien, estoy estudiando realismo. Fue como que me vinieron a pagar las clases, digamos. Me pagaron los estudios. Así que eso me está viniendo al pelo.
Pero a mí finalmente no me interesa el realismo, sino que me interesa, bueno, todo lo que es lo más gestual. Lo gestual es puro devenir. Claro. Acá, bueno, Romina dice, todos somos artistas porque tenemos la capacidad de crear. Juana sí. de San Telmo, muy buen programa, el invitado. ¿Cómo juega el estado de ánimo o el momento que está transitando en lo que pinta? Muchas gracias. Y juega el rol de estar queriendo expresar algo en particular o no. Uh-huh. Como también lo que es un rol muy similar a la reflexión, digamos. O sea, finalmente, a ver, lo voy a decir de esta manera. Yo por estar triste no es que pinto cosas tristes. Ajá. Es más, de hecho, yo suelo pintar cosas que tienen mucho que ver con la alegría o con el entusiasmo. Por más triste o bajoneado que esté. Está bien eso. ¿Por qué? Porque finalmente yo no estoy queriendo hablar de lo triste en particular. No que lo niegue, no que crea que eso no sirve, sino sí. que estoy queriendo hablar de otra cosa la mayoría del tiempo. Hay veces que así yo me sienta muy bien o muy mal, como con lo que te acabo de contar, sí. pinto cosas más lúgubres, más siniestras. Porque bueno, porque también es algo de lo que conozco un poco y también es algo que me interesa señalar a veces. Claro, porque a esta pregunta, por ejemplo, a vos te dicen, bueno, haceme unas florcitas en mi casa, haceme un muralito, y vos ese día estás pum para abajo. ¿Cómo te sale ese trabajo? ¿Lo haces? Y me encanta pintar. Es como, a ver, hay un momento de la creación, más allá de ser artista o no, cualquier persona que crea algo, cualquier persona que trabaja, ¿no? Sí, sí, sí. Que se concentra, ese momento genera un estado que trasciende cualquier tipo de estado de ánimo. Vos te darás cuenta cuando te estás muy concentrado en algo que estás haciendo, que no importa si hace 20 minutos estabas mal. Claro. Pero estar concentrándote en eso de golpe, no es que estás maravillosa, no, estás... Estás ahí. Estás ahí. Claro. Metida, pum, 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 tren. Un bueno, tren que se desliza. De Romina, ¿cómo se relacionan tus murales con el entorno, territorio, comunidad? Bueno, a mí lo que me interesa del mural precisamente es la pintada colectiva. Uh-huh. Viste que un poco hablamos de eso. A mí sí. me interesan dos cosas. Por un lado, la gente que está en ese lugar, que se una a la creación de ese mural. Y bueno, si yo fuera la persona que va a pintar ese mural, lo que voy a tomar del entorno o de ¿cómo era el entorno? El entorno, territorio, comunidad. Y voy a estar muy atento a mi intuición, porque finalmente es como un retrato, ¿no? Si yo voy a pintar a alguien, yo quiero conocer ese alguien, no estoy pintando una forma sola, una claro. cáscara de huevo. Estoy pintando una persona que tiene emociones, que tiene vida, que sonríe, que es triste y que tiene determinados gestos. Entonces, ¿cómo conocer a una persona por una foto? ¿Cómo conocer una comunidad en 2 segundos o en 20 segundos? Claro. Y bueno, no sentencies nada. Déjate. Llevar. Déjate llevar. Me aburre decir eso, porque se dijo tanto que ya no se sabe muy bien sí, qué quiere decir. Porque además me dejo llevar, ¿por qué? Y si me sí. dejo llevar y me voy a comprar un kilo de pan y salame y claro. me pongo a comer sanguchitos en la plaza, bueno, tal vez habría que hacerlo, porque seguramente después de comer el salame, por ahí se te cae el pincel, claro, y lo tirás ahí y te salió. Exacto. Bueno, ayer estaba haciendo unos dibujos en los que de golpe, digo, ayer... Porque viene justo el ejemplo para lo que pasa muchas veces, que es que veo el dibujo, lo que estoy haciendo, pienso en un color, no sé dónde ponerlo, me tiro a escuchar música. Y ahí te... Y de golpe me empiezo a dar cuenta por dónde... Claro, se te plasma en la pantalla. Claro. Y en HD. Eso, y ahí sí. lo pasa. Y ahí me siento y empiezo. Acá Sergito de Nordelta. ¿Cómo estás, Sergito? Sí, el día espectacular, me imagino. Hola, ahí. Sergio. Y la primavera. ¿Diego hace trabajos por encargo? Por ejemplo, sobre una pared, ¿se le puede dar pautas puntuales o algo general y que se deje llevar? Se me pueden dar pautas puntuales. Me parece que es muy interesante cuando alguien quiere hacer algo, poder elaborarlo junto con esa persona, a partir de la pauta que me da. De hecho, hubo un trabajo que me gustó mucho con una amiga que canta, que quería que le haga un flyer.
Y ella me pidió algo, por supuesto yo interpreto lo que interpreto cuando hablo con alguien. Uno me dice hola y yo creo que me dijo chau, qué sé yo, no sé, pasan esas cosas. Entonces yo digo, ah, me pediste esto, no, es tal cosa. Y bueno, lo vamos armando. Y lo interesante es que termina siendo algo que precisamente hicimos las dos personas que estamos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasarlo. Si vos me decís, quiero esta foto tal cual, listo, ya está, ya vamos a... yo lo hago. Ah, ¿lo haces? Sí. Ah, bien, perfecto. Pero me parece que si quieres... yo te voy a dar el loguito de despertar y me lo vas a desparramar por el... Pero por supuesto. Por algún lugar donde haya una pared y me vas a... Lo vamos a hacer. Me vas a hacer el dibujo ahí. Hacemos un extensión. Te voy a dar el loguito. Así que sí, Sergio, podemos hacer eso. Bueno, ahí tenés, Sergio. Después te paso... ¿Vos querés dar el teléfono o privado? Dale. Sí, lo puedo dar directamente, así la gente... Bueno, dale, pasa el teléfono. ¿Lo escriben o lo digo directamente yo? No, decilo. Es 116-375-0893. Ese es mi celular. Bueno, ahí tienen el celular. Como dice, miren que se cuelga. No te contestan. No hay que jugar en equipo. Sí, no te contestan en el momento. Así que tengan paciencia. Si no te pido la pelota, chiflame. Sí. Y es lindo porque de pronto a mí se me ocurrió muchas veces, cuando vos ves una pared, decís, qué al divino botón que está la pared vacía ahí, se podría pintar alguna cosa, algo lindo, ¿no? Como diciendo... como algo diferente, porque viste que en otros países, vos me habías comentado que tenías una chica amiga, ¿cómo fue en España? Sí, que pinta. ¿Qué pinta ella ya? Yo no, sí, siempre manda pinturas, ella, Daniela Presta se llama. Ajá. Es re artista también, y sí, tiene unos cuadros hermosos, mucha sutileza, trabaja mucho... tonos muy... tonos claros. Sí, pero, todos los pasteles. Sí, pero aparece la sangre, de golpe, ¿no? La vena. Puede ser azul, puede ser roja. Sí. Es muy interesante lo que hace. Pero, mirá, afortunadamente, la movida del mural acá, hace poco leí una nota también, como sabiendo que venía acá, empecé a leer un poquito algunas cosas. Soy poco curioso, pero cuando aparece algo, eso lo curioseo un poco más. Sí. En realidad soy muy curioso, pero no sé, tiene que estar ahí para que yo lo vaya a buscar. Claro, te tiene que venir a buscar. Claro. Te tiene que golpear la puerta. Sí, mirá todo lo que tengo para vos. Ah, bueno. Bueno, a partir de ahora van a haber muchos que te van a llamar para ojalá. Hacer el... Buenísimo. Primero, sí. Todavía no hiciste lo mío. No, ya lo vamos a hacer, tengo que agarrar esa esquina. Tenés que hacer mi casa y el otro pedacito de mi otra casa. Bueno, te cuento esto que es interesante, que parece ser que Buenos Aires, o en Argentina las ciudades, son de las pocas en el mundo que está permitido pintar las paredes. En otras ciudades está muy penado eso. Hay que conseguir permisos. Sí. En cambio acá sencillamente hablas con alguien, con el dueño de la casa o una pared que está abandonada, vas y la haces y no hay ningún tipo de carga penal sobre eso. Ajá. Además en genial. Realidad no tendría porque hay tanto... Sí, pero ¿por qué en Alemania? ¿O por qué en Nueva York? ¿Por qué en Madrid? ¿Por qué bueno, ahí sí no está penado? Porque, en Berlín, pero decir. España tiene muchas... No, es que hay un montón, pero bueno, hay que pedir permiso. Ah, esta chica que vos me decís... No es muralista, o por lo menos nunca me habló de... de hacer... Igual pinta cuadros grandes también. Ah, porque he visto que España, y no sé si Italia también tienen así pintado, ¿no? Sí, hay un montón. Bueno, de hecho, Nueva York hay grupos de arte que son tremendos los que pintan. Sí. Acá la movida... Ah, eso sí, que vi que están bastante... Acá están la movida trabajando. Que hay es tremenda. Tremenda, Palermo, Colan, San Telmo... San Martín. A mí San Martín me sorprendió, no sabía que había tanto mural. ¿Se respetan cuando pintan? Yo la experiencia que tengo por ver, más que nada, yo estoy arrancando con los murales y los murales que yo pinté tuvieron que ver con algunos pedidos en particular y siempre fueron más en colectividad, ¿no? Como a mí me gusta. Una de las formas que a mí me gusta, digamos. Sí, bueno, pero... Sí, me gusta que estemos todos ahí, yo mezclando colores, vayan para allá, vengo para acá, ven qué hacemos, no sé, y termina saliendo una obra que parece que la haya pintado un solo ser. Bueno, fue un solo ser, un montón de seres que conforman un ser. Claro, te iba a preguntar por el hecho de que si vos pintás un lugar, que no vayan a pintarte arriba. Esas cosas, bueno, eso te iba a responder. Yo veo que se respeta bastante y que a veces, que no, lamentablemente... Pero
pero que el general, digamos, el 86%. Te respeta. Se respeta. ¿Y cómo, en qué, cómo se lo... al grafitero, ¿en qué lugar está? El grafitero suele ser un artista. Sí, porque he visto ahí en San Telmo cuando hacen en el piso con los aerosoles. Sí, hay muchos que... Ahora, el que... payasea. ¿Qué hace payasadas? Es payaso, qué sé yo, no sé. Puede hacerlo con un graffiti o puede... Ah, bueno, no, pero ahí cuando estamos lastima, hablando de lastimar. ¿Viste? Claro, porque en realidad en muchos lados, como ya te digo, la pared que mira, hace está poco, recién pintado, te ponen... Cerca de casa había un graffiti hermoso, 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 que decía más birra, por favor. Todo un fondo ocre con unas palabras negras, más birra, por favor. Sí. Y fue una persona que debe ser muy imbécil, porque ni siquiera hizo algo lindo arriba de eso. O para mí no es lindo porque arruinó algo. Uh-huh. Porque lo arruinó, no es que pintó arriba, claro, no es que pintó arriba algo. No. Fue, hizo una letra blanca que... Nada que ver. Parecen... Claro, de alguna zapatilla de marca. Claro, le tapa todo al que hizo el trabajo. No, pero además no hizo nada. Eran como unos globos inflados con látex y... paxas. No sé, una cosa... Bueno, hay que respetar. No quería birra esa persona. Claro, hay que respetar. Bueno, ustedes saben, lo llaman a él para que les haga... y de, la pregunta. ¿Y la el pregunta. Costo? Y el costo se habla con la persona en particular. Bueno, ya saben. Porque tiene que ver con lo que esa persona puede, lo llamás, con lo que hace, bla. Claro, él comienza con todo esto. Y lo que más te gusta hacer en pintura, pintar, sí, pero... Viste, hay gente que le gustan pintar caras, a otros le gustan hacer, no sé, casitas, a otros... ¿A vos qué te gusta? Bueno, ¿qué me gusta? En realidad me doy cuenta que para hablar, decir qué me gusta tengo que pensar en el hoy y no en todo. Uh-huh. Pero también puedo decir, viendo para atrás todo lo que vengo pintando. Entonces, pensando en lo que hoy me gusta pintar, me gusta mucho pintar... caras y cuerpos. Ajá. Si pienso en todo lo que pinté, me gusta pintar todo. Y el paisaje, que era algo que yo no lo tenía como algo que me permitiera expresar mucho lo que yo tengo para lo que, claro, yo quiero expresar, quiero decir. Lleva muchos colores. Sí, pero cualquier cosa te sirve para expresar, cualquier cosa. Mm. Interesante. Uh-huh. Es como... Porque a veces uno ve, es decir, yo en particular, yo hablo siempre por mí, uh-huh, en particular, y ver los dibujos y ver qué es lo que, qué está pasando en esa persona cuando pinta, ¿no? Es decir, me he quedado mirando diciendo, y es lo que decías vos, de pronto, si estoy triste voy a pintar igual, porque voy a sacar una parte de lo que esa persona me está transmitiendo, uh-huh, y dejar de lado eso. Claro. U otro momento transmito lo que yo tengo ganas de hacer. Probablemente uno esté hablando de la belleza con esa tristeza, entonces pueda señalar la tristeza en lo bello. O sea, quiero decir, cuando uno siente cosas, siempre hay un montón de cosas que están como centelleando. Vos sentís mucha alegría, pero de golpe algo se te atraganta. Sí. Vos sentís como que te caes de la debilidad, o la risa. Me parece que todas las emociones sobresalen sobre alguna cuando sea su momento, pero las otras están ahí también, ¿no? Como armando la energía, la fuerza, transitando. ¿Y qué le podrías indicar a las personas que por ahí, viste? Yo soy la que yo dibujo la cabecita redondita porque no sé dibujar, ¿no? Sí. Tampoco nunca me puse con un papel y ver qué pasa. Claro. Nunca lo hice. Y bueno, mira. Sí, se me ocurrió esto del óleo, de tirar. Yo creo que sería una de esas, de tirar. Harías eso. Y después mirá lo que pensé. Pero me voy a ensuciar toda. Claro. ¿Viste? Después dije, no, esto no sé si es para mí. Bueno, pero es una de las cosas que se me... ¿Qué pasa de tirar esto con el balde? Sí, ¿no? Es lindísimo. Claro. Lindísimo. Entonces, ¿qué le transmitirías a las personas, no? De pronto, en un estado así, que uno no sabe cómo está... Uh-huh. Si él, porque a vos te deben haber enseñado cuando estudiaste, okay, de hacer algo, ¿no? En el papel o es decir, la idea es qué le puedes transmitir a la persona como para que saque una parte interna, porque creo que todos tienen un poquito de arte. Bueno, básicamente
digo, porque eso lo reflexiono bastante, que decirle a alguien que te das cuenta que está queriendo hacer algo también, ¿no? Porque el tema es ese. Dejar de creer que va a hacer algo bien o mal. Hacerlo. Hacer lo que uno está queriendo hacer. Si querés agarrar un balde y tirarlo contra la hoja, y hace eso, porque eso estás queriendo. Y cuando veas esa mancha, toda esa pintura derramada ahí, es muy probable, ponele, fantaseo, que quieras poner las manos y empezar a hacer así. Como los chicos. Una vez que hiciste así, que hagas así, que te toques la cara y te quede rojo, tal vez agarrás y empezás a poner el cachete. O sea, hacé lo que se te ocurre, porque lo que se te ocurre es lo que te deviene en lo otro, en lo otro que se te va a ocurrir. Entonces, ahora, si vos vas a estar queriendo hacer algo que esté bien, bueno, cagamos, porque nada en sí mismo está bien o mal. Sí. Aparecen jueces y juezas. Sí. Sí, que somos uno mismo o lo que nos... Exacto. No, sí, o lo que nos han hecho juzgar. Porque nadie lo escribió. Alejandro... ¿Qué dice? Parelis, Alejandro Parelis. ¿Puede ser? ¿Este amigo tuyo? No lo sé, realmente. Apellidos, hay algunos apellidos de mis amigos que no conozco. P. Javiera dice, ¿cómo haces para ponerle valor a tu obra? El arte es el único lugar de libertad real. P. Javiera. Me gusta pensarlo así. O es mi lugar de libertad real. Porque es lo que yo elijo hacer también. Hay gente que elige hacer otras cosas, hay que entender que es su lugar de libertad real también. ¿Te contestó, Pez? La quiero mucho, Javiera. Te quiere mucho, dijo. ¿Escuchaste? A ver si hay alguna otra pregunta. Estamos viendo, oyentes, el Instagram. Y yo a veces ni lo quiero tocar porque no quiero que se me borre, que se me vaya ni nada. Ella está viendo porque yo no sabría hacerlo. Yo terminaría comprando helados en Hong Kong. Entonces ahora lo vamos a dejar así. ¿Que había alguna otra pregunta? No, esa la pregunta era de ella. Normita dice, siempre nos sorprendes con algo nuevo, Nora. Hoy te metiste con el arte. Sí. Vamos, Nora. Bueno, viste, es algo, hay que seguir investigando, ¿viste? Uno nunca sabe, porque no, nuestra vida está relacionada no solamente con la parte energética, que digamos que es la principal, y el despertar la conciencia, un montón de cosas. Bueno, pero fíjate vos que yo, hasta que no me puse a leer esa nota, 48 años tengo, Nora. Hasta que no me puse a leer esa nota, no sabía que en Buenos Aires, por ejemplo, está permitido. Sí, no hay prohibiciones para pintar las paredes. Sí. No hay prohibiciones. Claro, son cosas en otras que ciudades no... del mundo, sí. Y acá, sí. ¿Cuántas veces yo antes de pintar una pared dije, y tal vez pasa algo si pasa la policía? No pasa nada si pasa la policía porque no está prohibido. Bueno, eso es importante saberlo. Está buenísimo saberlo porque eso, mucha gente lo sabe, evidentemente. Es que te meten tantas cosas en la cabeza. Sí. Entonces, y uno compra. Ahí está lo que hablamos siempre, de que no compres más, no mires más. De pronto, bueno, como hiciste vos, leíste el artículo, te diste cuenta de esto. Uh-huh. ¿Y cuántos lugares, cuántos barrios tenés? ¿Cuántos barrios? Para pintar. ¿Cuántas paredes? Y la gente quiere que pinten. Es que le da como otro, un aspecto diferente, porque... Es un muy buen momento para pintar. Claro, pues la casa, uno a veces no la pinta, pues justamente los grafiteros... Uh-huh. O que se te estropea, pero darle un color, poner unas flores, no sé, algo. Bueno, lo que veo es que a veces los grafiteros se meten en el mural. No a estropearlo, ¿entendés? Se meten. Claro, depende de quién. Está bueno. Depende de quién. Eso está re bueno. Martita, excelente programa. Diego tiene obras para exponer o poner a la venta. Sí. ¿Dónde se pueden ver? Se pueden ver en Instagram. Yo tengo que actualizar mi Instagram. Sí, porque no hay mucho. Hay muy poquito. Sí. Pero... Sí, lo voy a actualizar y si no, bueno, también comunicándose conmigo, yo tengo carpetas armadas en mi computadora, tengo algunas cosas más en Facebook. Como vos figuras, en Instagram figuras como @ Diego Bonelio. Exacto. Bonelio, con doble L. Con doble L. Y en el Facebook lo mismo. En Facebook lo mismo. Y la fotito es más o menos la misma. Sí. Y después tenía otras páginas que jamás las volví a tocar, que había, no sé, 20 horas, tampoco es tanto. Pero cualquier cosa me piden a mí y yo mando por correo, por Gmail. Gmail tiene un buen correo para mandar imágenes. Bueno, igualmente ya estás como un poquito presionado para que pongas cosas en el Instagram. Me parece fantástico, porque si es, por mí me quedo a dormir. En la radio, con vos. Justamente esto acá, es un comienzo de muchas cosas de expansión tuyas. Sí. Entonces...
Al tener una expansión va a tener un compromiso, y el compromiso es que justamente que la persona vea todas tus obras, y de ahí empieza a salir más allá de las personas que te puedan llamar, de ver quién sos vos. Y es un momento que yo estaba esperando mucho que vuelva a ocurrir, ¿no? Tengo varios momentos en mi vida en los que estallo y hago montones de cosas, y momentos en los que, no sé, no hago la plancha porque siempre algo estoy haciendo tal vez, pero... Y ahora viene una época buena para pintar. Y hace 4 o 5 meses que yo agarré y empecé con todo. Claro, pues ahora ya viene el tiempo más o menos más parejo, ¿no? Se seca más rápido. Sí, pero más allá del frío, digo, si yo te hago un mural en mi casa, agarro una tela, la empiezo a doblar, empiezo a pintar sobre cada uno de esos paneles y de golpe te la despliego y es el mural. Claro, ojo que también no solamente tiene que ser la casa de exterior, claro. Puede ser la casa interior. Puede ser interior, de hecho. Patio, ¿no? El mural que está en el flyer es en el interior, en un pasillo. En un pasillito de una casa. Claro, y ahí estamos pintando con toda la familia. Bueno. Ahí también pueden hacer a veces esa pared que... Viste que hay paredes que a veces con la humedad o lo que sea no se te secan. Y ¿qué haces con esto? Ahí se puede plasmar un dibujo. Sí, hay formas también de rescatar esa pared. Claro. Rescatarla, quiero decir que aparezca lo seco, trabajar con la textura, ponerse a hacer algo ahí, protegerla de alguna forma con esmaltes o bueno, se ve. Pero bueno, ahí tienen por ahí que no saben qué hacer con el pasillo o con el patio y darle otro color. Y que tampoco es algo que, a ver, si querés tener, que a veces con 2 o 3 cositas ya podés armar algo. O sea que no hace falta gastar un montón de plata tampoco. Claro, eso, porque a veces uno piensa eso, como cuando ve las grandes obras de pintura, y vos decís, uy, ¿cuánto me va a cobrar? ¿O cuánto va a salir? Tal vez tenés 2 colores o 3, y yo con esos 3 colores te hago 24 tonos, no sé. Claro, la combinación. Empiezo a combinar poquito, más aguado, menos aguado. No hace falta, digo... Comprendamos algo. Hay una persona que se llama Mark Rothko que pinta cuadros de un solo color. Y vos lo empezás a ver y no te aburrís nunca de verlo. Ah, mirá. El arte concreto que lo arrancaron a varios artistas rusos. Hay uno que es un... Se llama Círculo Rojo sobre Cuadrado Azul o algo así. Sí, me suena el nombre. O Círculo Rojo, no sé. Yo lo vi cuando vino la exposición acá y dije... Nada, escuchás el título y decís, es una pavada. Y yo lo veía y quería abrazarlo y llevármelo a mi cama y dormir con él y abrazarlo. ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que hace? Como para hacer No me sale el nombre ahora. Es uno de los artistas de vanguardia rusa más significativos, digamos, por el Estado y los jueces. Sí. Pero es de los más significativos. No me sale el nombre ahora. Bueno, ya te va a salir. Sí, porque igualmente, yo me acuerdo hace años atrás, y con el tema del arte que hicimos esto de juzgar... La vanguardia rusa de 1919, 1917. Bueno. Que habían hecho un mono, había justamente plasmado en un papel, ¿no? Hizo un cuadro, lo pusieron en una exposición, y todos, con lupa, mirando, y investigando, qué buena esto, qué bueno lo otro. Entonces, eso es como declararon... ¿Quién es el que juzga y critica el arte siendo que vino de un animal que no, si bien tiene una sapiencia? Malevich, es el artista ruso. Y decir que no era una persona, ¿no? Es decir, ¿hasta qué llega la crítica y el juzgamiento sobre el arte? Y puso en tela de juicio a muchos ese tema. ¿Sabes qué? Es un instrumento para el mercado. A ver, está todo bien con el mercado. El tema es que nos hagamos cargo de una vez que lo que vende no es por bueno, porque tiene difusión y está muy bien que así sea. Claro. Y el tema también, hay algo que tenemos que entender. Hay veces que uno tiene la suerte de hacer algo que le gusta a la mayoría de la gente. Y a veces tenés la suerte de hacer algo que le gusta a la minoría. Ahora, la minoría, la mayoría, ¿no está bueno hacer algo que le gusta a alguna gente? Sí. Finalmente, ¿no es eso? Sí, sí, sí. O que le guste a alguien, o por lo menos mostrarlo y que genere algún tipo de cuestión. Entonces, hay que salir del hecho de que uno hace algo que es bueno o malo para poder ponerse a hacer. Eso está bueno, porque en algunas personas, como yo, por ejemplo, eso ha generado mucha presión. Sí. Está bueno entender que... que el hecho de que le guste a mucha o poca gente no tiene que ver con que sea bueno o malo. Tiene que ver con que hay gente con la que uno habla más y habla menos. A veces hay gente con la que te entendés más, hay gente con la que... Claro. Bueno, cualquier cosa que uno hace tiene que ver con eso. Sí.
Se nos está yendo el programa. Bueno, entonces hay que decirle hasta luego. está mal no saludar. Bueno, recuerden, si quieren hacer alguna otra preguntita, tienen el teléfono. De última, si no se acuerdan, llaman acá a la radio y le preguntan a Gaby por el número de teléfono de Diego. Gracias por todo eso. @ Diego Bonello, LL, Bonellio. Porque yo también te buscaba y no te encontraba, y yo ponía con una L y era claro, con dos. La costumbre de mal pronunciar. Y por Facebook y por Instagram. Así que los que quieran que les haga un muralito adentro o afuera de la casa. Exacto. O en algún lugar, o en una oficina también, o comprar, ¿no? Cuadros, o pedir cuadros. Claro, ahí pueden también hacer un cuadrito para la oficina. Uh-huh. Ya saben dónde lo pueden contactar. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Diego. Gracias, Nora, por invitarme y porque te haya interesado vernos ahí pintando el mural. Que bueno, darle la difusión. Sí, es que es importante porque son cosas que son de la vida. Uh-huh. Y es nuestra vida y son nuestros colores. Exacto. Y son nuestra radio. Exacto. Acá a ver quién... ¿Quién está? Que no. Se unieron, ¿no? García Karim. Perdón por no haberle prestado mucha atención si alguien preguntó. Yo la verdad no tengo todavía mucha relación con estas cosas. Ahora te vas a tener que empezar a... Y por más que Nora me dijo, fíjate, sí. yo miraba y hablaba. Pero gracias por las preguntas y por saludar y por unirse. Sí, es importante porque además vos viste que va a diferentes países, que de pronto si hay uh-huh. alguien que estaba interesado en hacer esto y que se preguntaba si lo hago o no lo hago, bueno, vos es como que le diste un cierre de hacelo. Claro. Es lo que vas a plasmar y que es lo que aprendiste. Porque es lo que estudió, te vas a expresar, claro. Y después también vas a entender si estás haciendo arte o si estás dibujando. Claro. O si estás pintando, si estás haciendo una artesanía o una decoración. Y que nadie subestime algo porque no es arte. O sea, es una pavada enorme. Exacto. Subestimar algo es decir que no. Es decir, le dé algo de una manera que no es. Claro. Porque esto es un vaso. Sí. No es un vaso, es un micrófono. Claro. ¿No? Sí. Perdón que haga tanto hincapié en eso, pero estoy muy cansado de que el arte sea algo tan no sé qué. Sí. Es como ser un heladero, digamos. El que hace helado con ganas va a ser un helado y te va a encantar, ¿no? Claro. Es eso. Exacto, es así. Eso es ser artista. Porque se acostumbró siempre a poner roles sí. a todas las cosas. No, y magnitud, magnificencia, porque es un artista. ¿Qué me importa? Un artista me está tratando muy mal esa persona. Claro. Eso ahí viene las diferencias que tiene que ver también las personas, porque está dentro siempre de lo que hablamos en Despertares. Uh-huh. No hay juzgamientos, no hay críticas, no, hacé lo que tengas ganas de hacer y como sea o como venga o como no hay y ninguna... tratando de incentivar esa parte del hacer que tiene que ver con construir. Claro, porque si no te cuartan. Y tener en cuenta al resto de la gente, ¿no? Es decir, si a vos quisiste hacer un circulito en tu casa y a vos te gusta, y que venga el otro, y si te dice que no le gusta, ahí problema. Bueno, mira, rápidamente eso te quería contar. Un amigo que me decía que él no entendía el arte, y dice, ¿cuánto? Vamos a una muestra, que había muchos estilos, sí. Y de golpe el tipo se dio cuenta que le encontraba y que le encantaba el arte, que era arte geométrico, que él no había visto nunca arte geométrico. Claro, sí. Y muchas veces pasa eso, que uno cree que no le interesa el arte porque ve una obra de Picasso y no la entiende. Mm. Pero no es que no la entiende, no le interesa esa manera de expresar. Uh-huh. San se acabó, no hay más magia que eso. Claro. No es que no entendés nada de arte. No, a mí mucho Picasso no me gusta, uh-huh. Me encanta y como maestro lo tomo porque yo veo una obra de Picasso y aprendo. Claro, un montón. O sea, es uno de los tipos a los que yo voy a ver obra cada vez que estoy trabado. Sí. Como otros, tal vez. Pero no es un arte que particularmente me guste. Claro. ¿Pido perdón? No. Sí. Exactamente. Claro. Ojo, que para otras cosas sí hay que pedir perdón. No, sí, si le volcás el café en la falda a alguien. Por ejemplo. Por favor, no se equivoquen, ¿eh? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Diego. De nada, Nora. Los veo. No los veo. Porque el miércoles que viene estoy en capilla, no los veo. Van a ver la fotito después, en acá plasmado. Y recuerden que los programas quedan todos grabados, después yo te voy a pasar ahora el link. Van a estar y yo voy a completar el Instagram. En Spotify, en YouTube como Noraga11, en Twitter como Noraga1111. Ahora GETTR como Noraga1. No, ya no tengo plataforma para poner. Es decir, como digo, al que no le llega...
Es porque estaba mirando otro canal. Directamente. Y si me censuran, ya no pueden tampoco. No, porque que nadie, ahora está la otra plataforma. Y salimos por ahí. Claro, como ya me bajaron dos programas, mirá, me lo silenciaron. Entonces ahora me puse en la otra plataforma. ¿Qué pasa a alguna gente? No te dejan hablar, no te dejan expresar lo que realmente es. Eso pasa. Que así que el miércoles que viene, desde Capilla vamos a transmitir. Voy a poner las fotitos para que Gaby las ponga acá, para que nos vean con quién vamos a estar y dónde vamos a estar. Después, sí, el otro miércoles 21, ya les conté al comienzo. Os amo a todos. Gracias, Diego. Gracias, os amo también. Muy bien. Gracias.